Solo se puede coaccionar la libertad del espectador cuando existe un gran motivo poético. Se van hasta Estados Unidos. Sí. ¡Dale! Estamos aquí en Arriaga. Pues viajamos a Mexicali. De Mexicali a Los Ángeles, que es Nassau. ¿Y vos, Juan? Yo, ¿qué quieres allá? En general, con el método que apliqué en esta película, pues fui tomando cosas que para mí tenían sentido de gente que admiro y que me gusta su trabajo. Y entonces, en esta película todo lo que vieron está basado, me lo contó alguien, ¿no? Está basado en más de 600 testimonios de migrantes que recopilé a lo largo de unos 8 años. Pero también está basado en muchas cosas muy personales, ¿no? Entonces uno trata de trabajar, de contar las historias de la gente, pero también a través de una expresión y de un sentimiento muy personal. Entonces es importante que uno sienta durante todo el proceso, que uno llore cuando tenga que llorar, que uno sienta profundamente y que en ese proceso de escucha, que es como se basa esta película, es un proceso muy largo de escuchar a diferentes personas para poder contar su historia, de conocer ese viaje, de conocer los detalles, conocer su drama, con la esperanza de que yo luego lo pudiera contar a otros y que ese y honrar lo que muchos migrantes me pidieron, ¿no? Por favor, cuenta nuestra historia a otros, ¿no? ¿Quieren hacerse ricos en Estados Unidos? Ya no llegaron. ¡Vámonos! Vos, Juan, ¿y ahora para dónde? Pues la película, la intención de la película tiene varios niveles, un nivel de simplemente dar voz a personas que no tienen voz, que sean escuchados, mostrar la problemática de migración desde el punto de vista de las víctimas, pero sin victimizarlos, ¿no? Mostrarlos como personas normales, con defectos, con cualidades. Mostrar que hay migrantes que ayudan a otros migrantes, y hay migrantes que secuestran, y hay migrantes buenos y malos. O sea, como crear matices, que las cosas no son tan blanco ni negro. Es importante que el cine entretenga, que para eso vamos al cine, pero que también tenga una función, ¿no?, a nivel de nuestra comunidad, de la sociedad. Y esta es una problemática de nuestra realidad contemporánea que está ocurriendo, pues, tanto en África, en Europa y en Estados Unidos, y es muy grave, está muriendo mucha gente. Y yo quería mostrarlo desde su punto de vista para cuestionar este acercamiento de siempre criminalizar al migrante, encarcelarlo y continuar la militarización de las fronteras. Y la película también lo que trata de hablar es que la migración es un problema económico. Por eso empieza la película en Guatemala, donde empieza en esas casas de las ciudades perdidas, y por eso los protagonistas vienen de allá. Nosotros hicimos el casting en esos lugares, en esas comunidades. Vi a más de 6.000 niños y niñas, y la idea era darle voz a ellos, ¿no? Que ellos fueran los protagonistas de esta historia y que también estuviéramos hablando de qué oportunidades estamos dando a la juventud para que se realicen como personas. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago de la emoción que vamos a ir al otro lado, como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. Entonces uno tiene que tener clara la intención de por qué hace las cosas y por qué expresa algo. Yo creo que el arte o el cine o cualquier forma artística siempre es un acto de comunicación, ¿no? Estamos tratando de decirle a alguien algo. Pero por otro lado hay que permitir que el espectador lo descubra por sí solo. No podemos así con un micrófono decirle literalmente lo que pensamos de algo, en un monólogo, sino que tenemos que encontrar una manera de articular nuestra idea. Y eventualmente, ya cuando tenía un guión, sentí que necesitaba llamar a alguien de fuera, a otro escritor que me ayudara a para yo abrirme, porque al final el cine es una colaboración, uno está trabajando solo. Es un poco parecido a la arquitectura, en el que haces un edificio. Hay alguien que tiene una visión, allá hay alguien que últimamente es el que dice esto sí y esto no, ¿no? Que creativamente es como la persona que mantiene el tono,
pero es un trabajo colectivo de mucha gente, y hay un factor dinero y tiempo que es muy, muy importante. Yo quería filmar la película en 9 semanas, bueno, acabas filmando en 6 semanas, quería 14 días de tren, al final me dieron 4 días de tren. O sea, lo que uno va negociando con el tiempo y el dinero, pues todas estas cosas que, para poder hacerla realidad. Pero uno no compromete la esencia de la película y trata de siempre convencer a todos los involucrados, porque siempre se cuestiona todo en ese proceso, como todo cuesta dinero y tiempo, pues entonces todo se cuestiona. Entonces hay que aprender también a argumentar, porque es importante, en este caso, trabajar con actores, porque era importante que los niños, que encontráramos a los niños en esas comunidades, porque era importante hacer el viaje de verdad. Nosotros hicimos el viaje de verdad, ¿no? Empezamos en Guatemala, hicimos todo el viaje a través de México, llegamos a Estados Unidos. De todas maneras, Ken Loach, el británico con el que yo empecé, que hice 3 películas con él, él aplica un método en el que filman continuidad, incluso con actores, y hace mucho más fácil el proceso para todos, porque es más orgánico. Los actores van viviendo la historia a través de la filmación y simplemente tienen una transformación natural. El personaje va teniendo su crecimiento. A veces hay que argumentar muy bien las cosas y para poder conseguir que se haga de esa manera, ¿no? Luego la otra esencia de la película era que se filmara de una manera muy documental y muy de luz natural, y donde insertáramos a los protagonistas en realidades totalmente documentales, ¿no? O sea, que cuando íbamos a los pueblos, la gente que actuaba en la película era la gente de los pueblos. Cuando nos subíamos al tren, los migrantes que iban en el tren eran migrantes de verdad. Cuando llegábamos a la fábrica, yo simplemente ponía a Juan en la fábrica, le poníamos la bata y le poníamos ahí. Entonces todo es de verdad. Teníamos el equipo de filmación con los niños que íbamos filmando, y delante, 3 días antes, iba el equipo de casting que iba casteando